Para este trabajo vamos a utilizar, y os voy a dejar enlaces del alambre plano y demás por si os gusta, ¿de acuerdo? Este alambre plano es aluminio dorado de 1 milímetro de grosor por 5 milímetros de ancho. También voy a usar esta marca que tanto me gusta últimamente, ¿verdad? Bueno, me pilla más blandito y me viene mejor. Pero bueno, ya sabéis que uso otra. En color dorado. Voy a dejar un enlace por si os gusta, por si os interesa. Dos ganchos. En este caso son ganchos Omega. También le llaman por ahí de otro modo. Si usted sabe cómo se llama en su país, déjenos en comentario el nombre, porque así sabemos más. Ganchos de clic también. Un cierre de mosquetón, dos argollas, una cadena. Creo que va muy bien con este grosor, con lo que vamos a realizar, y tiene el mismo color. Y estos abalorios que cogimos a Pandal, que son de vidrio y que combinan genial con este color. Y comenzamos. Vamos a apartar las argollitas y demás primero. Las apartamos aquí a un lado. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar tramos de alambre. Yo he elegido una medida, pero no es una medida exacta. Ustedes pueden elegir otra medida. He cortado 7 tiras, igual que esta. Como veis, mide 16 centímetros. Y yo he cortado 7, pero bueno, depende de la pieza que realicéis. Necesitáis más cantidad o menos. Teniendo la medida, pues ya podéis cortar más. Bueno, y esta pues la corto por esta. Primero, fijaos, como he cortado así para la otra, ha quedado cejado. Así que vamos a cortar por la parte plana del alicate para dejarlo derecho. Y uno por el otro, aquí. Vale. Aquí cortamos, aquí por la parte plana siempre. Siempre que se pueda. Y ya lo único que nos queda es, yo tengo esa costumbre, cortarle los piquitos al alambre plano. Como este alicate está muy afilado, pues luego no clava. Os recomiendo, incluso a las que estáis empezando, que tengáis alambre plano. Bueno, tiras de hojalata también os van a servir, ¿no? Pero es un alambre muy fácil de manejar y muy, muy agradecido, ¿eh? Eso significa que vais a poder hacer... Además, me voy a poner el anillo que realicé en otro tutorial para que veáis qué bonito. Eso significa que podréis hacer con mucha facilidad piezas muy, muy llamativas, ¿eh? Además, no es caro, no es caro para nada, para lo que cunde, y depende también lo que realicéis. Vamos a seguir cortando los piquitos aquí a las varillas. No hace falta tampoco que esté completamente redondeado, porque esta parte precisamente no se va a ver. Esta vez no vamos a necesitar alicate de taladro. Supongo que a los que no los tenéis os alegra, pero está bien tenerlo si vais a apostar por este alambre. Y también si trabajáis la hojalata o las planchas, también no está de más para nada. Sé que todo el mundo no tiene máquinas eléctricas y además es muchísimo más rápido. Luego sería una tontería no tener una herramienta tan barata, tratándose de algo tan útil. Continuamos. Fijaos, aquí tenemos 5, pero bueno, yo he cortado 7. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enrollar aquí el mandril más pequeño, pero vamos, podéis usar un alicate normal y corriente, no tiene por qué ser este, ¿eh? Vamos a ponerlo derecho, que se ha ido aquí retorciendo.
y le voy a dar dos vueltas. Dos vueltas. Una vez tenga las dos vueltas, voy tirando del alambre hacia arriba. Y aquí, hasta que nos monte a la mitad de la tira anterior. Si veis que se ha montado demasiado poco, pues apretáis aquí y lo enderezáis para llevarlo a su lugar. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿eh? Recordar que la dirección contraria, claro. Dos vueltas y luego empezamos a tirar hacia arriba hasta la mitad de la vuelta anterior. Ahí es donde debemos montar el alambre. No apretéis mucho, gente que se queja del aluminio. Bueno, si tiene una marquita enana no va a pasar nada, ¿no? Pero no seáis tan forzudos porque no es necesario. Bueno, vamos a tirar de aquí para irlo encajando mejor. Fijaos. Y hemos formado aquí un barrilito. Un barrilito. Vamos a tirar aquí para cerrarlo mejor. Y lo llevamos a su sitio, al centro. Tenemos aquí un barrilito. Vamos a hacer más, porque eso es lo que vamos a estar haciendo. Barrilitos. Ya os digo, si lo queréis más pequeñito, pues ya sabéis que tenéis que usar una cantidad menor. Y esto pues lo vamos haciendo igual. Aquí. Ya tenemos aquí las dos vueltas, pues ya podemos tirar hacia arriba dándole el eje, montando a la mitad de la tira anterior. Y en el otro lado igual, en dirección contraria. Todo el tiempo vamos a estar haciendo lo mismo. Fácil, ¿no? Y no necesitáis esa herramienta, que no sé por qué no queréis comprar, porque vale muy barata. Si no las hay en vuestra ciudad, pues pedidla, que en todas las tiendas que yo compro las hay, en todas sin excepción. No hay una en que no la haya, en todas toditas. Bueno, y ya hemos llegado aquí al final. Pues hacemos lo mismo, encajamos aquí este huequito y ya tenemos otro barrilito. Pues hacemos más, vamos a hacer los 5, porque como se tarda tan poco, ¿verdad? Bueno, en realidad yo voy a hacer 7 porque son para unos pendientes. Pero para que no os aburréis, no os aburráis. Perdón, ya no sé ni cómo hablo. Voy a dejar 2 sin hacer. Y os los muestro acabados sin más.
nos vamos al otro lado y lo mismo. A partir de las dos vueltas ya tiramos hacia arriba. Sin prisa se acaba antes, ¿eh? Ya con la experiencia os lo digo yo. Sin prisa se acaba antes. Si tenéis prisa incluso para ver un vídeo, pues no hagáis nada, ¿para qué? Para que no va a merecer la pena, porque a lo mejor os queda mal y no os dais cuenta ni del error. Bueno, ya hemos cerrado aquí también. Vamos a mover esta parte, que es la que queda siempre aquí un poco descentrada. Lo cerramos bien y ya tenemos aquí otro barriguito terminado. Siguiente. Ya con tantos que hice, ¿no? me imagino que os habéis quedado con el rollo, ¿no? Bueno, ya está. Dos vueltas y ahora vamos tirando, montando a la mitad de el alambre anterior. Podéis hacer lo mismo con alambre normal, pero claro, el resultado va a diferir muchísimo. Y ahora nos vamos al otro lado y lo mismo. Las dos vueltas aquí. Ahí va. Dos vueltas. Y vamos tirando hacia arriba. Montando a la mitad más o menos. Y ya hemos topado con el otro giro. Cerramos aquí y listo. Ya tenemos aquí. A ver, este lo vamos a enrollar aquí más. Para que quede lo más ajustado posible. Ya está. Ya tenemos aquí otro barrilito. Listo. Siguiente. Ah, ya tenemos cuatro. Se hace muy rápido, ¿verdad? Saludos a mi amiga Carmen, que recibió de regalo este alambre gracias al sorteo que hicimos, y fue cedido por nuestra amiga Yolanda López, que es miembro del canal. Vosotros también podéis ser miembros del canal. Eso os haría entrar en sorteos directamente. Y si sois miembro de nivel 3, tenéis derecho a asesoría para comprar de materiales, para realizar una pieza y demás, o incluso una clase al mes vía Skype para terminar, para realizar alguna pieza clásica o alguna pieza de taller de Bellanoche en la cual tengáis dificultades. También para ayudar podéis también ser miembros. Es algo más bien simbólico, ¿no? Y también podéis realizar donaciones para que sigamos mejorando el canal. Tenéis todo en la descripción.
Bueno, ya tenemos el último arreglito terminado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a comprobar que sean lo más similares posible. Si vemos que hay alguno más largo, pues le ajustamos. Vemos que no, que más o menos va a tener la misma medida, ¿no? Este parece un pelín más largo, pues le oprimimos aquí. Ya está igual. Vamos a ir midiendo todo. Este también está un pelín más largo aquí. Bueno, ya está igual. Y este lo mismo, le vamos a oprimir un poco. Iguales. Parece que he cogido el más corto. Fijaos qué suerte. Pero bueno, se podéis fijar antes, ¿no? Os podéis fijar. Bueno, pues ya están los 5 barrilitos hechos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar los abalorios y el alambre para ensartar unas bolas con otras. Cuidado cuando compréis este tipo de alambre y las medidas. Por ejemplo, 3 milímetros es muy poco para hacer este tipo de cosas. Para eso os sirve con un alambre normal y os va a costar mucho menos. Yo voy a ir cortando trozos, pero bueno, no es una medida necesaria, sin duda no lo es. Y voy a atravesar los dos barrilitos con el alambre para poder ir enganchando unos con otros. Yo lo voy a hacer en forma de cruz, pero bueno, eso tampoco es relevante en este trabajo en concreto. Bueno, listo, y a por el siguiente. Bueno, coser y cantar, ¿no? Tener muchos barrilitos hechos, pues os da la posibilidad de irlo montando en pulseras, en collares, en pendientes. Es lo que prefiera cada uno realizar. Y sin necesidad de más herramientas, ni siquiera una lima ni nada. Sino que cortando ese pequeño ceje ya va a ser suficiente. Un consejo voy a dar. Cuando compréis en tiendas, bueno, ya sabemos que hay tiendas y tiendas, ¿no? AliExpress, por ejemplo, hay veces que vende productos de tiendas buenas y otros son incluso falsificados, ¿no? O restos de productos con defectos, ¿no? No pasa igual, por ejemplo, con Amazon o con algunas tiendas de eBay, también son muy buenas. Pero si compráis en la tienda oficial, siempre va a ser mucho mejor. Porque si tenéis algunos problemas dirigiéndose a estas grandes tiendas, os devuelven el producto y os lo sustituyen rápidamente si algo ocurre con él. ¿De acuerdo? Así que bueno, esa es mi recomendación. Y no lo dejéis pasar. Claro, si os pasa algo, pues escribirle que a veces son fallos de fábrica y demás y os lo van a sustituir.
Os lo comento, por ejemplo, por lo que me ha pasado con el alambre de cobre, pues me van a dar otro y ya está. Ya os enseñaré la marca y demás, aunque lo comenté en el unboxing. Es un alambre de cobre enmaltado que yo estoy segura que sea cobre. Ni me gusta el esmalte que trae, ni me gusta, porque veo que parece ser que el esmalte está en mal estado. Una cosa es verlo, que se ve muy bonito, y otra cosa muy distinta es usarlo para montar una pieza. Pero vamos, yo me he dado cuenta antes y no he llegado a realizar nada con él. Casi de primera todo se ve bien, ¿verdad? Bueno, pues tenemos aquí 5 barrilitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues unirlo, así de fácil, unirlo con estos abalorios tan bonitos que le vienen tan bien. Y para eso, pues podemos hacer engarce enrollado o engarce normales. Yo voy a hacer normales, para los pendientes lo voy a hacer enrollado. Ya sabéis cómo se hace, porque tenéis cientos de vídeos sobre eso. Pero bueno, yo os aporto aquí solo la idea, ¿de acuerdo? Me parece un tamaño también muy adecuado, para esta pieza. Y que sea redondo así tan... del vidrio este lecho plateado, además es baratísimo el vidrio, también le da un aspecto así como más moderno, Vamos a desenrollar un poco más, ya nos hemos quedado sin alambre. Adiós rollo. Adiós rollo. Una varilla aquí, aquí, bueno, nos faltan 3 o 4 más. Pues no tenéis prisa, ¿no? En el arte no hay prisa, podéis hacerlo a la vez que yo. De hecho, muchos seguidores hacen eso y parece que les va bastante bien, porque da tiempo sobrado. Conmigo sí. Yo he metido aquí todas las bolas para no tener que andar cogiendo una, otra, otra. Estoy haciendo todos los enlaces en forma de cruz, Ya sabéis lo que es, me imagino, ¿no? Uno va así y el otro así. ¿Veis? Eso es en forma de cruz. Y si fueran los dos en la misma dirección, pues sería en línea recta. Son nombres tontos, pero bueno, para que si habláis un día con un compañero o algo sobre cómo realizar ciertos trabajos, pues lo podéis entender mejor y os podéis entender mejor también, ¿no? Este queda un poquito doblado, bueno, luego lo podemos enderezar. Cortamos y ya vamos enganchando unos abalorios con otros. Que esto va a ser muy fácil, ¿verdad? Vamos cerrando los engarces y listo, porque ya están hechos. Aquí otro barrilito. Veo que aquí le sobra un poquito, que ha quedado muy grande. Pues corregido.
Y ya está casi acabado, ¿eh? Falta muy poquito porque la cadena nos va a ahorrar mucho trabajo y además le va a ir muy bien a este diseño en concreto. Pero bueno, podéis hacerlo entero así, ¿no? También es lo que a uno le guste. Último barrilito. Yo he puesto 5, como podía haber puesto 6, ¿no? Esto es ya... Os diré el número de abalorios que he utilizado, pero vamos, es obvio, además de que podéis cambiarlo, ¿no? Y aquí, a ver, listo. Siempre que tengáis oportunidad y el agujero del abalorio sea grandecito, intentar meter aquí el cabito del alambre en el interior. Bueno, vemos, los engarces son grandecitos, pues no se quedan atorados ni nada. Me ha sobrado un abalorio que voy a usar para los pendientes, pero lo voy a quitar de este alambre para realizar un engarce enrollado. Y ahora vamos al lío. Primero los pendientes. Fijaos qué chulada. Son exactamente iguales, sino que esto se abre, ¿eh? Esto se abre o podéis abrir también el alambre. Son de acero inoxidable estos cierres. Y creo que le va muy bien a este conjunto, ¿eh? Bueno, voy a abrirlo de la otra manera para que veáis que se puede de las dos formas, ¿no? Que no es necesario abrir el cierre. Pero se abre, ¿eh? Se abre así de forma lateral. No pasaría eso con el latón. Con el latón se puede abrir hacia atrás tranquilamente, pero bueno, con el acero inoxidable es conveniente abrirlo de forma lateral. Eso de se abre todo lateral es muy relativo. Fijaos qué chulo. Y ya solo nos queda colocarle al collar la cadena. Ya tenemos también un anillo a juego, ¿verdad? Le voy a enganchar aquí la cadena, a ver si cojo el tramo, es este. Le voy a enganchar aquí la cadenita. Esta cadena tiene un color muy similar, pero además el grosor creo yo que es el que mejor le combina. Bueno, pues ya, la medida depende de vuestro gusto, ¿no? Y luego también lo podéis enganchar más atrás o más hacia adelante. Yo voy a cortar aquí. Ahora os digo la medida total del collar, porque es la total en realidad. Pero no va a ser una gargantilla precisamente, a mí demasiado ajustado no me gusta. Bueno, otra cosa que vamos a hacer para medir la cadena. Yo lo hago mucho porque me resulta muy fácil meter aquí un alambrito y ya sabemos dónde está la mitad. Que en este caso es aquí. Sé que hay cadenas que se abren, los eslabones, pero en este caso no, esta es soldada. Entonces hay que cortar el eslabón. Depende para lo que lo queráis, o viene mejor soldada o no. Si es, por ejemplo, para irle enganchando, ¿cómo se llama esto que hacéis? De tela, de argollita, de hilos. Traspasar con hilo los eslabones, pues os va a venir mejor esta cadena que la otra. Viene aquí un poco atorada de la soldadura. Ya está. Bueno, pues el otro en el otro lado. Y
y listo. Me ha gustado de... Bueno, ya sabéis que si no me gusta no cojo mano. Me ha gustado. Lo que sí me ha gustado de la tienda Pandajal es que tarda muy poco. Pero para opinar mejor tengo que probar el resto de materiales. Porque lo del alambre me lo van a sustituir, todo eso está genial. Pero claro, no me ha gustado, ¿no? A nadie le gusta que le pasen esas cosas, pero ya os digo que la respuesta es muy importante, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí su argollita puesta. Ahora al otro lado. El 7. Y estas argollas son un pelín más duras que este alambre, aunque nos valdría igual, ¿eh? Mira, fijaos, para que os encaje bien bien una argolla, cortar siempre, este ya está cortado con la parte plana, ¿no? Pues el otro lado también. Entonces, cuando la cerremos, va a quedar completamente a plan, como si tuviera una soldadura. ¿De acuerdo? Podéis verla, ¿no? Parece soldada, ¿no? Y a la otra le voy a hacer la misma. Me voy a fijar dónde está el corte lateral. En este caso es en este lado, ahora en el izquierdo. Me habéis dicho alguna que no veis bien. Joder, ¿y por qué no tenéis una lupa? Bueno, aparte de gafas y eso. Hay lupas muy baratas de acrílico y demás, ¿no? De hecho, en muchos trabajos, sobre todo de joyero, la usan mucho, ¿no? ¿Por qué no tenéis una lámpara lupa? Que se ve muy bien y ya podéis trabajar con rocallas y con cosas pequeñitas. Me pregunto yo, vamos. Porque hoy en día una lámpara lupa cuesta igual que una lámpara normal. No es como antes, que valían mucho, porque ahora son de acrílico y se ve bien igual, ¿eh? Ya está, ya tenemos esta. Parece también una soldadura. Bueno, pues esto es lo que quería mostraros hoy. Ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Voy a levantar un poquito para que lo veáis mejor. Es un conjunto con un estilo muy futurista, ¿verdad? Pero unos colores y un tono dorado muy clásico, realizado con alambre plano y vidrio electrochapado. Espero que os guste este vídeo. Si es así, like, comparte, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.